Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Formópolis, tu ciudad y su gente. Este resumen semanal de noticias, el más completo de Formosa Capital. Es un placer, como siempre, acompañarlos a ustedes que están allí del otro lado aguardando las informaciones de lo que ha ocurrido en el transcurso de la semana hasta hoy. Mi nombre es Patricia Montiel y es un placer acompañarte. Y vamos a pasar de lleno ya la información porque tenemos mucho, mucho para desandar en este camino informativo. Vamos a arrancar hablando de esta movida que se está haciendo desde la Dirección de Parques y Espacios Verdes del municipio. Allí pudimos dialogar con la directora de esta área, la señora Mercedes Casals, quien muy amablemente nos recibió en sus oficinas y nos comenta acerca de esta movida muy importante que se estuvo realizando en esta fecha, teniendo en cuenta el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, donde a través de los distintos sectores más importantes de algunos barrios, como por ejemplo la Nueva Formosa, la Plaza San Martín y otros lugares, estuvieron haciendo la entrega de estos plantines para poder arborizar a nuestra ciudad, a nuestro domicilio. Todo esto de manera gratuita. Además, un dato muy importante, allí en la nota Mercedes nos comenta que si no pudiste ir a retirar tu plantín, podés acercarte al vivero municipal y hacer vos tu pedido. Mira. Hola, muy buenas a todos. Bueno, gracias por el interés también de las actividades que estamos desarrollando dentro del área. En todo lo que es la Dirección de Parques y Espacios Verdes, venimos trabajando ya hace años con todo lo que es la movilización de los árboles en la ciudad, entregando arbolitos que son propios para parterres algunos y también para espacios verdes grandes, con 300 árboles hasta agotar stock en cada uno de estos puntos. Así que le pedimos a todos los vecinos que se acerquen, así nos ayudan también a arborizar Formosa, que bueno, ese es el plan que venimos desarrollando ya hace un par de años y este año seguimos también en eso. No cuesta nada, sumamente gratuito. Bueno, este trabajo que se viene haciendo en el vivero es un árbol puramente hecho por los chicos que trabajan dentro de ese espacio. Nosotros recolectamos todas las semillas de los árboles. Estas semillas se van germinando dentro de las camas que se vienen trabajando y pasan a una maceta. Esa maceta después se riega, se lo cuida. Además, estos árboles que se van a estar entregando tienen más de 4 años de vida, de cuidado dentro del vivero. Así que es un árbol que se hace desde la semilla, tierra que recolectamos también de las avenidas que vamos nivelando, que se va utilizando, de lo que se saca de la carpintería del aserrín, que también se lleva. Todo eso es un compost de masa grande que se va haciendo y se va generando cada uno de estos árboles. La Expo Vivera es algo que ya se viene haciendo hace mucho tiempo, donde se le da la oportunidad también a todos los emprendedores que a pulmón van sacando también todos sus esquejes, sus plantitas y demás, también van vendiendo, así que bueno, apoyando como siempre a la industria nuestra de los formoseños y todo lo que se va desempeñando dentro del área. Bueno, muchísimas gracias y quiero recordar también a todos los vecinos, por favor, que se comuniquen al 0800-999-147, que estamos también con el tema de la plantación de árboles en los parterres de los vecinos. Que tenemos ese servicio que quiero que funcione también este año y por suerte también muchos pedidos, pero la idea es que se vayan sumando más, así vamos llegando y vamos teniendo mayor alcance. Pertenezco acá a la Dirección de Adultos Mayores. Hoy tuvimos realmente un día muy especial, culminando todo lo que sea las fechas patrias del 25 de mayo. Fuimos a visitar el vivero municipal en el que realmente pasamos una mañana muy agradable, hermosa. Compartimos juntamente con todas las personas acá de adultos mayores una mañana realmente muy linda. Muy agradecida por este espacio que nos brindan a todas las personas responsables de esto, especialmente a la señora Paula Campana. Formópolis, tu ciudad y su gente.
Vamos a hablar ahora de la Expo Viveros, esta sexta edición que se viene en el transcurso de este fin de semana. Específicamente el día domingo se va a estar desarrollando por la tarde este encuentro donde muchos emprendedores y emprendedoras de distintos ámbitos y rubros se convocan para esta exposición, en donde los principales productos a la venta son por supuesto las plantas de distintos tipos. Pero a este lugar también se suelen sumar los emprendedores de otros tipo de productos, como apicultores y muchas otras características. A nosotros nos gusta compartir esta información con ustedes porque sabemos que es un espacio agradable para poder llevar el mate, recorrer, disfrutar de este tipo de ferias y de paso traerte un lindo plantín para tu domicilio, para tu terraza, por qué no para tu patio, y embellecer este lugar. Dialogamos con Magali Sanín, directora de esta área del municipio, que nos invita a participar de esta sexta edición. Estamos en la sexta edición de lo que va a ser la Expo Vivero. La verdad que hay muy buena convocatoria, se anotaron ya varios expositores, varios emprendedores locales acá, de tanto viveristas como también artesanos en lo que es todo lo que tenga que ver con jardines, con artesanías en madera. Así que bueno, invitamos a todos los vecinos y vecinas también que se puedan inscribir, todavía están abiertas las inscripciones, así que se pueden acercar tanto a lo que es la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local, como también a la Dirección de Abordaje Territorial. La Dirección de Abordaje Territorial está en el barrio La Alborada, en Beruti y Diagonal. Y la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local está en San Martín 1061, en el primer piso. Esto se hace dentro de lo que es la Secretaría de Acción Social. Digamos que bueno, la verdad que siempre estamos pendiente de lo que son los emprendedores y el desarrollo local de lo que es la ciudad capital. Así que bueno, esto va a ser el día domingo a partir de las 16 horas que vamos a estar en el Paseo de las Aves nuevamente. Van a haber show en vivo, va a haber también muchos emprendedores, tanto locales acá de la ciudad capital como también de lo que es el interior formoseño, también que vienen algunos de Riacho G, de Laguna Blanca. Así que bueno, los invitamos a todos, los esperamos a todos para que se puedan tanto inscribir como también que puedan estar ese día, el día domingo, que nos puedan visitar para ayudar más que nada en la economía familiar, que es justamente siempre el objetivo que tiene tanto el intendente de la ciudad como también la Secretaría de Acción Social. Así que bueno, los invitamos a todos y los esperamos. La Expo Miel también va a estar presente, van a estar algunos expositores de la zona de Mariano Boedo, también de Riacho Quedé, también son algunos, así que bueno, los invitamos, los esperamos a todos. Emprendedores también locales, de lo que es todo lo que sea artesanías en madera, van a estar presentes, digamos, ese día. No, acceso siempre libre y gratuito para que el vecino pueda disfrutar con su familia, con los amigos, que pueda pasar una linda tarde. También tenemos que hablar de este día muy importante. Estamos en esta primer semana de junio, donde el día 3 en específico se estuvo conmemorando este día muy importante para todas las mujeres a nivel nacional. Estamos hablando de Ni Una Menos, este 3 de junio que pasó en la Plaza San Martín, en otros lugares, como también en este caso por parte del municipio, estuvieron congregándose todas las mujeres y hombres que forman parte de la Dirección de Cuestiones de Géneros del municipio, con la dirección de la doctora María Silvia Carrizo, quien muy amablemente dialogó con nosotros, estuvimos acompañando en esta actividad que se estuvo realizando a manera de concientizar y revalorizar la lucha de Ni Una Menos, que año a año por supuesto va creciendo y que no hay que dejar pasar esta fecha para revalorizar los derechos de las mujeres y en especial para dar este momento, este lugar a cada una de las violencias que hay que hacer conocer, no solamente a través de las redes, sino también desde las actividades que realizan las distintas entidades, en este caso el municipio a través de la Secretaría de Acción Social junto a la Dirección de Cuestiones de Género. Dialogamos entonces con la doctora María Silvia Carrizo.
Bueno, soy María Silvia Carrizo, directora de Género de la Municipalidad. Hoy estamos en el reloj histórico, hoy es 3 de junio. Para nosotros un día muy especial, particular, donde hay un aniversario más por el grito colectivo Ni Una Menos, y estamos en ese sentido haciendo actividades interactivas e informativas desde el municipio para seguir concientizando en las violencias existentes, en las situaciones que podemos padecer muchas mujeres con diferentes acciones, y también informando el trabajo que hacemos y dónde nos pueden encontrar. Los 3 de junio, particularmente desde el día que asumimos, se han hecho actividades artísticas, interactivas, informativas, en diferentes lugares, en la plaza, en la Feria de Emprendedoras. Bueno, hoy decidimos hacerlo a la mañana en el reloj histórico. Y bueno, es un compromiso que se asumió desde esta intendencia, y no dejar pasar estos días, que si bien todos los días trabajamos en prevenir y erradicar las violencias, creo que es sumamente importante hacerlo los días más fuertes socialmente hablando. Bueno, 3 de junio, 25 de noviembre, siempre estamos con diferentes propuestas para trabajar con la ciudadanía. Bueno, las denuncias siempre hay que hacerlas en la policía o en el Poder Judicial. Las denuncias no son anónimas. Sí hay espacios en donde pueden asesorarse, como es ser los estados, provincial y nacional. Nosotros particularmente estamos en el barrio La Alborada, Beruti 399. Y bueno, pueden acercarse o también comunicarse por teléfono, que aprovecho y les dejo el número telefónico, 3704-200-447, por si quieren informarse, asesorarse, recibir contención psicológica, sumarse a los grupos de trabajo que se realizan desde el área, y bueno, eso. Formópolis, tu ciudad y su gente. En época de lluvia es muy importante que cuidemos nuestra ciudad. Por eso, cuando llueve, evitemos arrojar desperdicios, escombros y basura en las calles. Evitemos sacar la basura a la calle en horas que no van a ser recogidas. Realicemos un buen trabajo comunitario con nuestros vecinos de mayor edad. Recordemos también estacionar los vehículos a 20 centímetros del cordón para que escurra el agua. Ante cualquier eventualidad, podés comunicarte con el Centro de Atención al Vecino, 0800-9999-147. Jorge Joffre, Intendente. Formosa tu ciudad. Sin mosquitos, no hay enfermedades. Desmaleza patios y jardines. Eliminemos los criaderos. Desecha los objetos inútiles. Tapá o da vuelta a los recipientes que acumulen agua. Cambia el agua de floreros y bebederos de animales. Ante síntomas como fiebre, náuseas y vómitos, cansancio intenso y dolor muscular, manchas en la piel, sangrado de nariz y encías, comunícate con el 107. No te automediques. Es un mensaje de Canal Formosa, el 23. Hace 4 años. Muy agradecido con Paula por cedernos el lugar. Nos atienden de 10 todos. Muchísimas gracias. Hola, yo soy Lucía y este es mi emprendimiento, que vendo viromes, stickers y vasos. Y hoy estoy en la feria con mis amigas que venden pulseras.
La dirección de la Escuela de Artes y Oficios tiene también su lugar, en este caso ya culminando la primera etapa, la primera instancia de estos encuentros, de estos talleres y capacitaciones. Son 22 los que se dictaron en este primer módulo, que cerca de los primeros días de julio van a estar culminando. Muchos formoseños y formoseñas que eligieron capacitarse de manera totalmente gratuita en esta Escuela de Artes y Oficios que el municipio acerca a través del área de acción social a los distintos barrios de la ciudad. Recordemos que su sede central se encuentra allí en el barrio La Alborada, en Beruti y Diagonal, pero además también cada una de las sedes que funcionan en los barrios, que son muy importantes para que cada uno de los vecinos pueda acceder a estas capacitaciones y oficios. De esto fue de lo que dialogamos con Lucas Cabrera, quien está encargado de esta área de capacitaciones. Mira. Mi nombre es Lucas Cabrera, soy el encargado de la Escuela de Arte de Oficio. Estamos ya pronto a culminar la primera corte de la Escuela de Arte de Oficio. Dios mediante, más de 400, 450 alumnos se van a estar recibiendo la primera corte de los 700 que ingresaron para las inscripciones en estos 22 cursos. Así que contento porque los alumnos están aprendiendo qué es lo importante, que es la impronta del ingeniero Jorge Sofré, que la escuela saque al mercado buenos oficios o buenos capacitadores también. Así que estamos hoy, primero día de julio, hacemos la entrega, así que ya estamos invitando también para que la gente vaya prestando atención para la próxima corte, que fines de julio tiene que estar atento a las redes sociales de la municipalidad para el lanzamiento de las inscripciones, porque estos últimos tiempos, en un día se nos terminan todos los cupos de la escuela, así que felices y contentos. Y de los 22 cursos tenemos el auxiliar de panadería, auxiliar en repostería, auxiliar en instalación eléctrica domiciliaria, el de maquillaje, el de artesanía sobre madera fierofácil, mantenimiento de piscina, mecánica de moto, refrigeración general, que es para los heladera y freezer, mantenimiento y reparación de split, aire acondicionado, belleza de mano y pie. Y demás cursos que están todos buenos, así que los esperamos a los vecinos que confíen en la Escuela de Arte y Oficio, que salen realmente capacitados de la escuela. Totalmente gratuito, y lo único requisito es cuando iniciamos las inscripciones tener la fotocopia de DNI a mano, nada más, y ser mayor de 18 años. Formópolis, tu ciudad y su gente. En otro orden de noticias, vamos a dialogar ahora con la concejal Beatriz Segovia, más conocida como Quita, quien siempre se acerca a dialogar con nosotros para comentarnos las actividades que vienen realizando, los proyectos que vienen analizando y tratando de sacar en pos de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, allí en el Consejo Deliberante. Recordemos que todos los miércoles de la semana tienen sesión allí cada uno de los concejales de los distintos partidos. En este caso dialogamos con Quita, que nos comentaba acerca de estos trabajos, de algunos de estos proyectos, de qué se tratan, y por supuesto también su trabajo en lo que respecta a el SEMA, que por supuesto sigue llevando adelante un gran acompañamiento desde su lugar como concejal en este lugar, que ayuda a las mascotas de nuestra ciudad. Y bueno, nosotros en el consejo estamos trabajando. Es como que al tener un nuevo consejo, yo no sé si es que como que la gente se acerca más, van a preguntar. Lo que estamos teniendo últimamente son muchos proyectos de ecológicos, proyectos de los animales, proyectos, o sea, son muchos proyectos. Es más, tenemos una conversación pendiente con el Consejo de Veterinarios también, que tienen un proyecto ellos para presentar. Nosotros lo que hacemos en el Consejo es evaluar todos esos proyectos como para ver qué es lo que se puede sacar, y que siempre pensando obviamente en el vecino. Se trabaja bastante. A mí lo que me gusta ahora es que la gente se acerca. Nosotros les atendemos, o por lo menos yo le atiendo a cada uno de ellos. Si no es a la mañana, la atiendo a la tarde. Y después, bueno, yo sigo trabajando en lo que sea, en la, digamos, en el terreno, en la calle, en los barrios, que sigo trabajando con el equipo del ingeniero Jorge Joffre. Así que hay bastante. Justo a mí me tocó la comisión de legislación. En mi comisión pasan todo lo que sea ordenanza. Y bueno, es un trabajo bastante arduo.
No, yo dejar los animales, no. Imposible que yo haga eso. No, sigo trabajando, ordeno mi día, coordino mi día, los horarios, mañana una cosa, tarde la otra. El SEMA sigue trabajando, yo sigo trabajando en coordinación con los profesionales que están en el SEMA. Hay una nueva metodología de trabajo, pero se sigue trabajando normalmente. Castraciones todos los días, están las castraciones barriales y después seguimos con las vacunas. Las atenciones son de lunes a viernes. Tenemos los veterinarios que están de guardia y, bueno, la guardería que no es guardería, como yo la pasada le expliqué a una señora, sino que es un lugar donde están los perros que están, por ejemplo, ciegos, que estamos tratando de buscarle hogar, perritos que están, no tienen una patita, que le buscamos lugar, y se sigue trabajando como normalmente. Lo que te quiero decir es que ahora cuesta un poco más por el asunto que ha subido todo, y el SEMA no escapa de la economía de la Argentina. Ahora tenemos más gente que antes, tenemos mucho más gente. Antes teníamos 30, 40 por día, y bueno, ahora por día estamos llegando entre los 90, 95 personas de atención, o sea, se triplicó prácticamente. El municipio se sigue haciendo cargo, es totalmente gratuito. Lo que sí pedimos es a la gente un poco más de consideración. Nosotros, hay gente que sí puede comprarse una pastillita, entonces nosotros lo que hacemos en el SEMA es, la primera, vos que tenés un sueldo más o menos, porque ahora ni siquiera eso alcanza, nosotros te hacemos todo gratis, pero te pedimos que esta pastillita vos le compres, si están tus posibilidades. Después está la gente que realmente no puede y que son responsables con sus animales, a eso se les sigue dando totalmente gratis. Y las castraciones también obviamente son gratis, las vacunaciones son gratis. Formópolis, tu ciudad y su gente. Vamos a dialogar ahora con Sara Miño, quien es la directora de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad, quienes están trabajando activamente con este taller, con este proyecto que se llama Aulas Amigables, que consisten en las charlas y capacitaciones en las distintas escuelas primarias y secundarias también de nuestra ciudad, donde acercan a cada uno de los alumnos, directores y docentes este instructivo, esta manera tan linda de trabajar en el caso de que haya algún alumno o alumna con algún tipo de discapacidad. Sara Miño nos comenta esta actividad y también dónde pueden encontrarlos en el caso de querer ubicar a esta área que realiza distintas actividades, no solamente la visita a cada una de las instituciones, sino también distintas charlas y talleres para todas las familias que se encuentren con alguna situación de vulnerabilidad o de discapacidad. Bueno, yo soy Sara Miño, soy la directora de la Dirección de Personas con Discapacidad. Durante todo el mes de junio iniciamos nuevamente con las charlas en las escuelas, la charla de aulas amigables, donde brindamos asesoramiento, brindamos información sobre discapacidad a los alumnos de las escuelas públicas en la ciudad de Formosa y de las escuelas privadas también, para que todas las escuelas sean inclusivas, sean accesibles y hablen también de convivencia en las escuelas. Así que desde la Dirección de Discapacidad, con el equipo interdisciplinario de la dirección, estamos haciendo las capacitaciones y brindando información sobre las herramientas para el momento de trabajar con una persona en situación de discapacidad, sobre los diferentes conceptos, la manera correcta, y le damos también algunos tips a los chicos para que empiecen a tener empatía y aprendan sobre la convivencia.
Por supuesto, nosotros también ahora sumamos a las charlas en las escuelas el testimonio de una madre que habla sobre discapacidad, sobre las situaciones que viven diariamente las personas en situación de discapacidad en las escuelas y cuando por ahí por falta de información sufren algún tipo de discriminación, algún tipo de bullying, también hablamos y damos información sobre el daño que genera la familia. Bueno, nosotros estamos haciendo estas capacitaciones totalmente gratuitas en las escuelas públicas. Estamos esta semana, vamos a estar en el barrio San Juan Bautista y ya las siguientes semanas vamos a iniciar en las 27 escuelas que tenemos en la jurisdicción 5 para iniciar nuestro recorrido ya en esa zona con los relevamientos de las personas en situación de discapacidad en cada barrio, con las capacitaciones y con las charlas en cada escuela de fútbol también. Nosotros estamos en la Rivadavia y Pringles de 8 a 12 o de 16 a 20 horas o al teléfono 60 42 72 3704. Así que siempre el equipo interdisciplinario está atento a todo tipo de demanda en cuanto a discapacidad. Queridos amigos, querida familia, como siempre te vamos a contar cómo va a estar el tiempo para este fin de semana. Estando, por supuesto, muy contentos a nosotros que somos Team Verano aquí en Canal 23 y en Formópolis, porque se viene un fin de semana caluroso, así como lo escuchaste. Después de varios días de usar bufandas, camperas, de sacar los chalecos y todo tipo de abrigos, se viene un fin de semana con temperaturas máximas de 30 a 31 grados y mínimas de 24 a 25 grados. Fin de semana bastante caluroso y queremos saber en qué lugar disfrutás de tu ciudad. Contanos si lo haces en la costanera, en el paseo ferroviario, si lo haces desde el paseo del río o qué otro lugar recomendás para pasarlo al aire libre con los amigos, con la familia en este fin de verano. Contanos. Tardes, estamos mostrando todas las producciones que hizo la señorita Rocío Martínez. Acá en el Jardín Rosarito Vera estamos muy contentos con sus hermosas colaboraciones. Juegos muy divertidos para los chicos, juegos tradicionales como pueden ver. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos por su participación en el jardín. Formópolis, tu ciudad y su gente. Y así llegamos al final de nuestro resumen semanal de noticias. Gracias, queridos amigos, por estar allí del otro lado, siendo nuestra compañía y recibiendo todas las informaciones que tenemos para ustedes. A todo nuestro gran equipo de Canal 23 y de Formópolis también, muchísimas gracias por todo el aguante, como siempre. Que tengas un buen fin de semana. No te olvides que en nuestras redes sociales está toda la info, todo el dato de dónde puedes disfrutar de este fin de semana de mucho calor que vamos a tener. Seguinos en Facebook, Instagram y también en YouTube, que ahí nos puedes encontrar como Canal 23 Formosa y como Formópolis, tu ciudad y su gente. Ahora sí me despido, que tengan buen fin de semana. Abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.